Bienvenidos, aquí estamos un jueves más por la noche. Esto es la tertulia de Canal 10 Televisión, hoy en una versión especial de repaso, resumen a todas las cosas que hemos abordado en los últimos meses, que han sido muchísimas en este programa de esta tele chiquitita del sur, que nunca jamás pierde el norte. Muchas gracias por dejar que entremos en sus hogares, como cada noche de jueves, si nos ven en redifusión, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos qué hora es. Bueno, hoy les decimos que abordamos varios asuntos que ya hemos tratado en la tertulia de Canal 10 Televisión, intentando dar alguna novedad sobre estos asuntos. El primer tema que abordamos en esta noche de jueves lo hemos titulado El muro de la discordia. Saben ustedes que hay un muro que se cayó en Los Realejos, zona de la Montañeta, La Vera, en el que, bueno, pues desde hace 2 años está ese muro ahí caído. Eso provoca muchos problemas de tráfico, además de otras inseguridades que puedan darse. Es un muro de una propiedad privada y parece que ahí había una pelea entre el gobierno del Ayuntamiento de Los Realejos y el del Cabildo Insular de Tenerife. Lo recogíamos hace unos meses. Nosotros este asunto entrevistábamos al alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez. Este es un extracto de lo que nos contaba en ese momento en la tertulia de Canal 10. Necesitamos más agentes en la calle para que se pueda fluir un poco más el tráfico. Necesitamos señalización, necesitamos estar atentos en no sé dónde. Resulta que hay un problema en la calle X porque se está trabajando en ella y tenemos una rotura de agua. En definitiva, creo que no se nos puede tratar de esta manera. Por este plato de la tertulia de Canal 10 Televisión pasó también el máximo responsable de movilidad y de carreteras, etcétera, en el Cabildo Insular de Tenerife. Estamos hablando del vicepresidente Enrique Arriaga, de Ciudadanos, que tuvo a bien visitar los estudios de Canal 10 Televisión para hablarnos de ese y de otros asuntos. Un alcalde está para servir a los ciudadanos de su municipio, por muy mal que le siente en el estómago. Se toma un primperán y acude a la reunión como acudieron el resto de alcaldes, porque la convocamos con 24 horas de antelación, y mientras nosotros estábamos en la reunión, el alcalde de Los Realejos se dedicó a ir por todos los platos y por todas las radios poniendo a parir al Cabildo de Tenerife. Aquí entró, en este programa entró. Por ejemplo, entonces, mientras los demás estábamos reunidos decidiendo qué día cerrábamos, en qué franjas, cuáles eran las ventanas para el tráfico pesado, cómo coordinábamos a las policías locales al día siguiente que tuvimos otra reunión. Yo creo que ahí es donde tenía que haber estado uno criticando al Cabildo. El Cabildo lo que hizo fue evitar que hubiera un problema grave de seguridad. De hecho, intervenimos en el mejor espacio posible porque había un puente, no había colegios, había menos tráfico y además en tiempo récord. Acabamos menos tres de lo días esperado, antes. ¿No? Acabamos 3 días antes, con lo cual, de los 8 municipios afectados, 7 están contentos y nos han felicitado y hay uno que no se sabe, no contesta. Hace escasos días se daba una rueda de prensa por parte del gobierno local en el Ayuntamiento de Los Realejos porque recibían una sentencia en la que decían que se les daba la razón con todo al Ayuntamiento de Los Realejos, con todo este asunto del muro. Así es como lo expresaba en rueda de prensa el alcalde de Los Realejos, así valoraba esta sentencia que le daba la razón al Ayuntamiento de Los Realejos. Se ha dictaminado que este ayuntamiento tiene la razón. Y digo que no me llena de alegría porque esto se pudo haber resuelto hace 2 años. Hace 2 años, o algo más, llevamos invitando al Cabildo a tomar una decisión oportuna que vaya en beneficio de los ciudadanos. Hace 2 años llevamos planteando medidas pertinentes desde esta administración para que esa carretera, fundamental para el tráfico de Los Realejos, pero también para el tráfico de algún municipio colindante, como puede ser La Orotava, se abriese al tráfico. Hemos puesto sobre la mesa 6 soluciones posibles. Hemos mantenido diversas conversaciones con la propiedad, que nunca se ha negado a nada, y con el Cabildo de Tenerife, particularmente con el área de carreteras, aunque también con el presidente del Cabildo, y nunca han querido poner sobre la mesa una solución. He dicho alto y claro, esto es una persecución política al alcalde de Los Realejos. Una persecución política que han pagado con creces los vecinos de este y de algún otro municipio colindante.
hasta el municipio de Los Realejos, en el Valle. Nos vamos en este momento, en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Vamos a saludar a la concejala de Urbanismo de Los Realejos, Laura Lima. Buenas noches, bienvenida a la tertulia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Un placer. Muy bien, igualmente. Concejala, vamos a ver, nosotros hemos titulado este asunto El Muro de la Discordia. ¿Hay sentencia judicial? ¿Cómo nos resume la situación en este momento? Bueno, la verdad es que se llama de muchas maneras, que es el Muro de la Discordia, de las lamentaciones, de la vergüenza. Es verdad que llevamos ya 2 años desde que se produjo el accidente en el Muro de la Montaña. Y es verdad que al final no se ponían de acuerdo de cuál es la normativa. El Cabildo, el área de carreteras concretamente, nos ordena paralizar la reposición del muro, y es por eso que se forma esa cuestión y por lo que llevamos a los juzgados cuál es la normativa que prevalece, si la de carreteras y con ello el retranqueo a 3 metros. Hay que tener en cuenta de que estamos en un espacio natural protegido. La propiedad, el muro es de propiedad privada, la carretera de titularidad del Cabildo y el término municipal. Por lo tanto, 2 años intentando proponer alternativas para solucionar el conflicto. Tenemos una carretera, un acceso principal al municipio de Los Realejos cortado, con un semáforo, y bueno, por fin es triste, pero al final, gracias a los tribunales, pues podemos solucionar esta cuestión. Es verdad que tenemos que esperar hasta principios de diciembre a ver si el Cabildo no recurre la sentencia, y si no recurre, pues yo creo que en cuestión de semanas ya tenemos, desde Urbanismo estamos trabajando para esa alternativa, para hacerlo lo más rápido posible y estar en obras también lo más rápido para abrir la carretera también, y en 2022 tener ya operativa esa carretera. Concejala, ¿podría resumirnos así a grosso modo qué es lo que cuenta esa sentencia? Bueno, la verdad que la sentencia viene a decir que la carretera de la montaña es una travesía urbana y, por lo tanto, la normativa aplicable es la del plan general. Por lo tanto, no se puede hacer un retranqueo de 3 metros, sino cumplir con la alineación que marca el plan general. Es como, por ejemplo, si un vecino quiere hacer una tercera planta, yo le digo, no puedo porque en el plan general no permite una tercera planta. Pues en este caso, Carreteras nos estaba obligando al ayuntamiento a que el propietario se retranqueara 3 metros, saltarnos el plan general, y por lo tanto estaríamos cometiendo un delito de prevaricación. Por lo tanto, nosotros decíamos que no podíamos dar la licencia, no podíamos obligar al propietario a ese retranqueo de 3 metros, y es lo que Carreteras ha insistido, porque por capricho ha querido hacer una acera ahí, que a nosotros no nos oponemos a la acera, pero creo que no era el momento oportuno de debatir si la acera sí o la acera no. Yo creo que desde el minuto 1 se tendría que haber repuesto el muro, y ya luego ver si se llega a un convenio con la propiedad, la cesión de los terrenos, ver el proyecto a 3 partes, pero eso sí, no molestando al resto de los vecinos y sobre todo también a vecinos de otros municipios colindantes. Señora Lima, ¿cuándo cree usted que podrá solucionarse todo este asunto? ¿Qué tiempos podemos decirle a nuestra audiencia? Pues dependerá del Cabildo. Básicamente, si ellos no recurren la sentencia, que es lo que ya el alcalde comunicaba la semana pasada, si el Cabildo no recurre la sentencia o nos pone una medida cautelar, yo creo que ya en diciembre podríamos estar hablando de dar esa autorización en base a nuestro plan general. Es verdad que el Cabildo sigue liderando ese proyecto cuando ya el juez ha dicho que es el Ayuntamiento de Los Realejos el competente, pero bueno, son cuestiones políticas por quién es el alcalde, que es Manuel Domínguez del Partido Popular, y es verdad que ha sido una persecución contra él. Si no, no estaríamos 2 años todavía con una cuestión de un muro, que aquí siempre que hay lluvias y demás, si se desprende un muro se repone igualmente rápido, y es verdad que ha sido una cuestión política la que ha retrasado esto y ha perjudicado a los vecinos. Yo estoy de la opinión de que los políticos estamos para solucionar los problemas, no para causarlos, así que espero y apelo a la responsabilidad del Cabildo de no recurrir, y si no recurren, en diciembre ya podríamos estar hablando de empezar la obra de la reposición del muro de la montaña, o ver si hacemos una medida provisional de tal forma que también sea lo menos costosa posible, porque esto lo tiene que asumir los propietarios del muro de la montaña, y ver si con esa medida provisional luego, más adelante, volvemos a mirar y qué proyecto podríamos hacer para esa acera, porque al final nosotros también en el plan general, que estamos esperando la aprobación definitiva, ya hemos corregido esa alineación para que
podamos hacer la acera. Si al final nosotros nos da igual, lo que pasa que no podemos aprovechar que ya que se cae un muro, pues vamos a hacer ese debate político y perjudicar al resto de los vecinos. Así que si Dios quiere, diciembre, dependiendo del cabildo, podremos estar ya viendo la obra de reposición del muro y con la apertura de la carretera de la montaña. Muy bien, pues Laura Lima, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos, muchas gracias por atender la llamada de la tertulia de Canal 10 Televisión. Esperamos hablar pronto. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros continuamos y enseguida hablamos con otra de las partes implicadas en este asunto. Vamos a hablar con el área de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Vamos a hablar con el director insular, Tomás Félix García, enseguida aquí en la tertulia de Canal 10. Saludamos a Tomás Félix García, que es el director insular de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Tomás, buenas noches, bienvenido a la tertulia de Canal 10. Buenas noches, Eduardo, gracias por invitarme a la tertulia. Y una pequeña corrección, soy el director insular de carretera. De carretera, perdón. De movilidad es mi compañero José Alberto León. Exacto, ves tú, disculpe, corregimos. No, no te preocupes. Corregimos, exacto, es el director insular de carreteras. Bueno, Tomás, nos ponemos en contacto esta noche desde Canal 10 Televisión con usted porque, bueno, hemos hablado con la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos en relación a la sentencia que conocíamos estos días sobre el famoso muro. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues la verdad que en estos días nos sorprendía esta sentencia, que ya es muy conocida por todos, sentencia que va simplemente a recurrir un acto administrativo en el que termina dándole la razón en primera instancia al Ayuntamiento de Los Realejos, ¿no? No podemos dudar de la correcta cumplimiento de la justicia, bueno, y en esta situación nos encontramos, ¿no? En aras de intentar solucionar con la mayor celeridad posible la apertura del viario insular para eliminar toda la situación de riesgo que tenemos en ese muro de la montaña, ¿no? Tomás, nos dicen desde el Ayuntamiento de Los Realejos que esta situación se ha dado por una cuestión política que se persigue al municipio porque no se tiene en consideración al alcalde desde la institución insular. ¿Usted a eso qué tiene que decir? Bueno, a mí eso me parece una afirmación bastante errónea y muy poco adecuada, y sobre todo dirigiéndose a una institución señera como es el Cabildo de Tenerife, que en ninguno de los casos tiene ningún tipo de animadversión hacia ningún dirigente, independientemente del signo político que lleve, ¿no? Y a los hechos me remito que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Los Realejos, el área que yo dirijo, pues no ha hecho sino desde el principio de esta legislatura invertir con unas cuantiosas aportaciones económicas en las carreteras del municipio de Los Realejos, ¿no? Podríamos hablar de que si existiera esa animadversión o esa persecución a la que aducen desde el Ayuntamiento de Los Realejos por parte del Cabildo, pues lo más lógico sería que no ejecutáramos ningún tipo de actuación, ¿no? Ahora mismo, en estos dos años, pues desde el área de carreteras la inversión supera los 3 millones de euros. No considero adecuado ese tipo de comentarios. También sí es verdad que se ha hecho una campaña de acoso y derribo por parte de los dirigentes del Ayuntamiento de Los Realejos intentando variar o condicionar la opinión pública en ese sentido. Nosotros no compartimos esa manera de hacer política y seguimos trabajando en la misma línea, no teniendo ninguna diferencia con ningún municipio de la isla, independientemente de su signo político. Señor García, nos dicen desde el Ayuntamiento de Los Realejos que están a la espera de conocer si finalmente el Cabildo va a recurrir esa sentencia o no para comenzar con los trabajos de restauración o de reposición o como queramos llamarlo, del muro de la discordia, como nosotros decimos. La pregunta es directa. ¿Recurrirá el Cabildo Insular de Tenerife esta sentencia? Bueno, les comento, sobre todo por ser respetuoso, con una reunión en el que, como no puede ser de otra manera,
se ha invitado a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Los Realejos, a las asociaciones de padres y madres del Colegio La Pureza, al equipo directivo del Colegio La Pureza, asociaciones vecinales, incluso también están convocados la propiedad como promotora de las obras. No olvidémonos, no nos podemos olvidar de que este muro es una actuación totalmente privada y que será pagada por el dueño del mismo. Y esta reunión, que se había convocado desde hace más de 25 días, pues se realizará mañana a las 4 de la tarde en el Salón de Plenos del Cabildo Insular, donde se les va a transmitir a los en primera línea, a todos los afectados, cuál va a ser la solución que se plantea por parte del Cabildo Insular de Tenerife en relación al Muro de la Montaña. Entonces, si me permites, Eduardo, permíteme que no te aventure ningún tipo de información al respecto, sobre todo por el respeto a esta gente que está convocada para esta reunión de mañana, ¿no? Exacto, sí, deben ser los interesados los primeros en conocer, ¿no? Todo lo que pueda suceder. Bueno, nosotros entendemos que puede ser, cabe la posibilidad de que esté en estudio. Usted sabe que nosotros tenemos que tirar del hilito a ver si sacamos algo. Muy bien, sí. Señor García, dejamos Sí, dígame. Tenga en consideración, sí. Y tengan en consideración todos los oyentes, sí, que desde el minuto uno la intención por parte del Cabildo Insular de Tenerife ha sido, entre otras, la de la eliminación del riesgo, porque no podemos olvidar que hay un muro que se está cayendo, y en segunda instancia la apertura al tráfico de este viario. E incluso se han mantenido multitudes de reuniones con el ayuntamiento y sus dirigentes y los técnicos municipales, e incluso también adelantarles que ya se estaba trabajando en una solución para adoptar medidas provisionales para poder habilitar la carretera al tráfico, que independientemente de la sentencia ya tiene el visto bueno tanto de los técnicos municipales como de los técnicos insulares. Entonces, hasta ahí, si quieres, podemos llegar. Yo entiendo que la solución, independientemente de la sentencia, como bien digo, está muy próxima a su finalización, y esperemos que en las próximas fechas pues tengamos abierta la carretera al tráfico, ¿no? Exacto. Nosotros le preguntábamos a la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos qué plazos tenían ellos en mente para que esto se solucionara. Nos decía diciembre. ¿Coincide usted con ese pronóstico? Nosotros no nos podemos aventurar desde el Cabildo a dar ninguna fecha de inicio de las obras, dado que le compete al Ayuntamiento la emisión de la correspondiente licencia. Entonces, bueno, cuando se pongan estas propuestas encima de la mesa, teniendo en cuenta, como ya bien decía al principio, que tienen el visto bueno de los técnicos municipales, pues ya quizás podríamos aventurar en dar una fecha, ¿no? Porque ahora mismo no sabemos cuál va a ser el determinar del Ayuntamiento de Los Realejos, y bueno, esperemos que mañana viernes podamos tener una respuesta satisfactoria para todos, dado que también el Ayuntamiento de Los Realejos está convocado a esta reunión que se va a realizar en el Cabildo. Bien, bueno, entonces eso es síntoma de que la comunicación no está rota, ¿no? Sino que, bueno, se siguen los cauces que deben de seguirse. Señor García, yo quiero aprovechar que lo tengo en antena, ya que es usted el director, sé que es un poco atraco que es usted el director insular de carreteras. Estamos teniendo un problema debido al auge de nuevo de la actividad económica en la isla de Tenerife, etcétera, de nuevo un problema de colapso en distintos puntos de la isla. También es cierto que en los últimos tiempos hemos visto muchas actuaciones en todas las carreteras de la isla de Tenerife, ya que el lema de pon un bache en tu vida no se cumple mayoritariamente en la isla de Tenerife. Son actuaciones en muchos puntos. A nosotros, que somos una tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte, nos interesa mucho también todo lo que está sucediendo en este momento en las Chafiras, etcétera. ¿Qué nos cuenta, director, sobre los trabajos que se están realizando en carreteras en la isla de Tenerife? Bueno, como tú bien dices, pues esto se ha convertido en un no parar. Ahora mismo este nuevo equipo de gobierno que conformamos el Partido Socialista y Ciudadanos, pues la premisa es intentar hacer realidad todas aquellas actuaciones que se venían prometiendo desde hace más de 30 años y que en ninguno de los casos pues veíamos soluciones ni inversiones ni obras en carretera, ¿no? Ahora mismo tenemos ya adjudicado y a un ritmo buenísimo el anillo insular con los túneles en
de entre Santiago del Teide y del Tanque. La obra de Oroteanda en las Chafiras se ha podido desbloquear y ya todos podemos ver ese desvío de obras y está también funcionando a muy buen ritmo. Estamos trabajando desde el Cabildo en el refuerzo de firme de toda la autopista del sur, que en este caso sí. Les afecta bastante al tramo donde se encuentra tu televisión. Y aventurarles que esto va a ser un no parar y hemos estado y seguimos impulsando un montón de actuaciones para minimizar el efecto de las colas. Sí. Porque también es verdad que el tema del tráfico, para solucionarlo hay dos factores muy importantes. Uno, que tenemos que tener buenas infraestructuras. Sí. Creo que vamos en buena línea, en total colaboración con el gobierno de Canarias. Y la segunda, y que no podemos escondernos, tenemos un parque de vehículos en Tenerife totalmente desmesurado, con más de 800.000 vehículos en la isla, y habrá que cambiar el modelo de transporte de las personas, porque por mucho que hagamos muy buenas infraestructuras, si tenemos muchos coches, el colapso al final se minimiza, pero no se elimina, ¿no? Uh-huh. Esas son un poco las grandes directrices en los pocos minutitos que puedo intervenir que te podemos contar, ¿no? Estamos básicamente trabajando y poniendo un poco toda la carne en el asador, como se dice en el árbol, y a ver si podemos dar una solución, no con la celeridad que nos demandan los usuarios y los habitantes de la isla, pero sí por lo menos demostrarles que se está trabajando y como se está viendo ahora mismo, que estamos con un montón de palas en las carreteras, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, yo no le quiero quitar más tiempo, agradecemos enormemente su tiempo esta noche aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión, pero bueno, nosotros le planteamos una cuestión porque parece que ha salido del debate este asunto. El director insular de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife considera que el tren, al menos en el sur, sería necesario. ¿Sería viable lo del tren en el norte y en el sur? ¿Solucionaría en parte el problema de movilidad que tenemos en Tenerife? Cualquier elemento modal de transporte, pues lo único que va a conseguir es ayudar a minimizar la congestión. Y todos sabemos que los trenes y tranvías son de los llamados transportes masivos, porque son capaces de mover a un montón de personas sin necesidad de estar usando el vehículo particular, ¿no? Nosotros desde el Cabildo de Tenerife y sobre todo el grupo de ciudadanos en el que yo me encuentro, apostamos por este tipo de modelos de transporte masivos, que incluso el que estamos planteando para la isla de Tenerife, que es un proyecto que viene desde la corporación anterior y nosotros estamos impulsando, pues es ecológicamente adecuado porque se suministra sobre todo de energía eléctrica, tiene una ocupación en superficie menor que las que pudieran ser las posibles ampliaciones de muchos más carriles en las vías de alta capacidad, y da respuesta a la movilidad de todas aquellas personas que han decidido dejar el coche en su casa, ¿no? Entonces entendemos que el tren del sur sí pudiera ser una buena alternativa para mejorar y dotar de calidad la zona sur de la isla. El tren del norte quizás ahora mismo, al no tener el proyecto totalmente acabado y tener muchas más afecciones con vivienda y demás, pues se ha quedado un poco paralizado y vamos a centrarnos en lo que realmente tengamos el documento listo y empujar en ese sentido y a ver si junto con la isla de Gran Canaria, que parece que ya va bastante más adelantada que nosotros, pues podemos conseguir tener estos sistemas de transporte en ambas islas, ¿no? De lo que se trata es de conseguir al final, ¿no? Las perritas, la financiación para que esto... Eso es lo importante. Para que esto pueda darse, ¿no? Muy bien, pues Tomás Félix García, director insular de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atender a la llamada de la tertulia de Canal 10 Televisión. Esperamos hablar pronto con usted de este y de otros asuntos aquí en la tele, en Sanadú Radio y, por qué no, también en nuestro periódico Ocio y Negocio. Que tenga buena noche, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, Eduardo, y cuenta conmigo para lo que necesites. La verdad que ha sido un placer intervenir. Perfecto, aquí tiene sus tres casas mediáticas. Tomás, buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, pues hemos prácticamente agotado la primera parte de este programa especial, esta edición especial de la tertulia de Canal 10 Televisión. Nos vamos a nuestro primer corte de publi, enseguida volvemos con más asuntos que repasaremos en esta noche de jueves aquí en Canal 10.